llama. Avísame cuando llegas, ¿sí? Así me quedo tranquila. Dale, te mando un mensaje. Dale, dale. Emma, ¿qué haces acá? Llamé desde el pueblo, pero como de costumbre, no me atendés el celular vos nunca. Es que debe estar sin batería, casi ni lo uso acá. ¿Venís para adentro? Dale, ¿la abuela? En silencio, está durmiendo. Está muy cansada hoy. Me la prestó Geno la bici. Quería que me quede allá. Después me traía Jorge con la chat. Qué locura, mirá si te perdías. ¿Cómo me iba a perder? Yo no pensé que era tan lejos, ¿eh? ¿Viste? Un montón. ¿En casa todo bien? Sí, todo igual. Voy dejando las cosas en el cuarto, ¿te parece? Dale. Pero despacito, que la abuela está durmiendo. Hoy logré que se pudiera quedar quieta un rato. Cuando ella se levanta, comemos, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está? Como siempre, no para. Sí, pero de ánimo, digo, con todo esto. No, bien. Igual ella no sabe muy bien lo que le está pasando. ¿Qué, todavía no hablaste? Igual se nota la diferencia, ya no tiene la misma energía que antes. Yo a veces ni la reconozco. La miro y digo, esta no es mi vieja. ¿No hay que ir al médico? Sí. Mira, habría que ir pasado mañana. Yo creo que ahí nos van a decir algo. Igual el panorama no pinta bien. Yo no le quise decir nada hasta que no la vea el médico. ¿En serio? Pero bueno. Igual la camioneta no anda. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé, está Brinkman tratando de arreglarla. ¿Quién? Brinkman, ¿te acordás? El vecino, el viudo. Ah, el del lado, sí. Sí, nos está ayudando con las cosas. Viene casi todos los días, hace esto, aquello. No te encargas de los vasos, ¿sí? Yo la voy a buscar a mamá, guarda eso. Thank you.
Venga, mami. Mire, me tengo una sorpresa. Mire quién vino. ¡Axe Manuelle! ¡Hola, abuela! ¡My colche, mi querido! ¿Cuándo viniste? Oye. ¡Ah, qué lindo! ¡Vi grosso, Miché! Mami, hable más despacio. Emma no entiende el alemán. Oh, ¿no entiende? Un poquito sí entiende. Un poquito. Dice que estás lindo, que estás grande. Usted está linda, venga, siéntese. Usted y esto es so cold. ¿Hace cuánto que no venías vos? No sé, de los 15. Hay 5 años más o menos. So lang warst du noch nicht du. ¿Y viniste solo? Sí. Comes alone. Alone, gente de Skinkelos. No, déjeme. Lo dejamos escurriendo hasta mañana, total ya nos vamos a dormir, ¿eh? Venga, abuela, tengo algo para usted. ¿Has visto? Un regalo. Qué lindo. Es para bañarse, para la espalda. Por virre ya. Qué lindo, gracias, Colche. Qué lindo, mami. Ahora hay que usarlo. Si no, guarda todo. Me imagino. ¿Ya se van a dormir, mamá? Sí. Bueno, yo también. La abuela se levanta tempranito, está acostumbrada. Bueno, chao, abuela. A dormir. Chao. Chao, mamá. Chao. Habría que comprar algunas cosas que están faltando. Azúcar, hierba. También habría que comprar un poco de miel. ¿Ah, miel? En los Enfel hay buena miel. La última vez costaba 200.000. ¿200.000? ¿200.000 qué? 2.000. Me parece que usted todavía está hablando de australes. Ah, australes. 20 entonces, dije. 20. Y se va a ser 20.000. 20. Ahora te hago la lista para que vayas a hacer las compras. Bueno, hay que preguntarle a Brickman cuándo va a la cooperativa. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, abuela. Hola, ma. Colche. ¿Trindes mili café o mili gelo? Dice la abuela que si querés café con leche o leche sola. Café sola mejor. Café. ¿Querés mermelada casera? Dale, ¿le esperas? Anda a la despensa a buscar un frasco. ¿Vas a ver la maga? ¿Vas a ver la hora? Fue a la despensa a buscar mermelada. Ah, mermelada. Ich muss ver gar keine mehr.
Oscar, mir Alfred es gestorben. Alfredo Miller, dijo. ¿Será el de acá? ¿O será ese de Camps? Ay, Miller hay en todos lados, mami. Le decía a la abuela que hay que ir a hacer compras. Hay que preguntarle a Brickman cuando va a la cooperativa. ¿Él no pasa, mami? Una cuchara para el colche. Pero hay acá en la mesa. Oh, no la vi. Gracias. Mamá, me deje eso. Venga acá que se le enfría el café. Ya voy, ya voy. Te decía que si vas con Brickman, de paso le lleven la bicicleta a Geno. A lo mejor la necesita. ¿Pero no estaba rota la camioneta? El viejo va en carro. ¿Comé? Colche, comé. ¿Te gusta esto vos? Sí, pero no ahora, no. Bueno. ¿Vasís? Nada. Cuando termines acá, anda hasta la tranquera y abrile a las vacas, así salen al campo. Yo todavía tengo que juntar un poco de leña y darle de comer a las gallinas. Mamá, usted se lava acá las cosas, ¿sí? En tal caso, antes de almorzar, tomamos unos mates. Bueno. No termino acá y voy saliendo. A lo mejor está un poco dura la tranquera. Si te cuesta, pedirle a Brickman que te ayude. Podes para a clínica, é? Creo que não. Então, hay que traer. Don, ¿podría pasar antes por lo de Geno que Manuel tiene que devolverle la bicicleta? Sí, no hay problema. Bueno, gracias. Mamá me dijo que tenía que pasar por la casa de Geno. Sí, le tengo que devolver la bici. Me la prestó ella. Pues yo te dejo ahí porque tengo que ir a la ferretería a comprar unas cosas para la camioneta. Buenísimo.
¿Sabés ir a la cooperativa de ahí después? Sí, es hasta la esquina y ahí a la derecha, ¿no? Son un par de cuadras. Bueno, yo te dejo ahí y después nos encontramos en la cooperativa, ¿eh? Bueno, perfecto. Mira, hablarlo, poco. ¿Y escrito? Menos todavía. A ver, tómate un matecito acá. Ah, mira, acá dice, eso es azúcar. Ah, sí, eso yo también lo sabía. Ay, bueno, bueno. ¿Qué, vas solo a la cooperativa? No, me acompaña el vecino, Brick. Ah, no, porque si no yo te acompañaba, no hay problema, ¿eh? No, está bien, voy con él. ¿Por qué no le pedís ayuda a don Brickman? ¿Qué te explique? Sí, me da vergüenza. Pero no, no tenés que tener vergüenza, por favor. Aparte, ese viejo es re bueno. Sí, parece bueno, pero qué pero sé yo, sí, no sé. Sí, no. ¿La tienen que traer a la abuela esta semana? Me dijo tu mamá que tenían que venir a buscar los resultados. No, en realidad los resultados ya están. ¿Ah, sí? Sí. Sí, hay que llevarlos solamente para que los vea el médico. ¿Y ella ya lo sabe? ¿La abuela? Sí. No, no sabe nada. No, qué macana, che. Viste, es una situación tan, qué sé yo, tan complicada, ¿no? Y bueno, escúchame, el jueves cuando ustedes traigan a la abuela, capaz que nos cruzamos en el hospital, porque yo estoy trabajando 3 días a la semana ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, en la cocina, ayudando. Y me toca los sábados también. Ah, así bueno. Que por ahí nos cruzamos. No sabía nada. Sí, sí, sí. Y bueno, decirle a tu mamá que me busquen cuando anden por allá y nos encontramos, nos saludamos, ¿sí? Dale, dale, te paso. Dale. Ahí te damos un beso. Dale, dale. ¿Sabes que voy yendo si no encuentro al Brickman en la cooperativa? Bueno, bueno, pero esperá, tomate otro matecito, así no te vas rengo. Bueno, dale. Bueno. Disculpame, ¿para ir a la cooperativa doblo acá? No, para ir a la cooperativa tenés que agarrar 2 cuadras y la vas a ver porque está al frente justo de una plaza. Ah, o sea que es derecho. Sí, derecho. Oh, menos mal que te pregunté, porque si no, no sé dónde terminaba. ¿Sos de Rosario o algo así? No, no, soy de Buenos Aires. Por el acento, pensé que... No, viste, a veces se te pega. ¿Quieres un mate? Dale. ¿Tu nombre? Emanuel, ¿vos? Gastón. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Estás de visita o algo así? Sí, vine a visitar a mi abuela, que está en camp, ¿viste? En el campo. Igual ahora en unos días me voy. Genial. Cuando quieras pasar, vení, yo estoy siempre acá a la tarde. Vení, charlamos, tomo unos mates, no sé, como quieras. Si querés venir. Bueno, dale. Yo vivo acá, así que... Ah, mirá. Bueno, mi tía vive a la vuelta, es Geno, no sé si la conoces. Geno, sí. Sí, es la que enseña yoga. Claro. Es amiga de mi vieja, sí. Ah, mirá. Sí. Bueno, pasá cuando quieras, estás invitado. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate. Igualmente. ¿Cómo va eso? Y está difícil, ¿eh? Perdóname, y seguime
que vamos, ¿eh? Bueno. Te acompañamos y yo te... Así la cosa. ¿Cómo va, compañero? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Me podés decir vos que ya hace un sapo en el jardín? ¿Un sapo en el jardín? Ajá. ¿En el jardín? ¿Eh? No, la verdad que no sé. ¿No sabés? Está esperando para entrar a la primaria. ¡Vamos! Claro, ¿y bien, la sí. vaca qué hace cuando sale el sol? La vaca hace cuando sale el sol. Sí. ¡Ele! ¡Vamos! No sé, se levanta, desayuna. No, hace sombra. Hace. Claro. ¿Y consiguieron todo? Sí. Hice un curso de alemán de paso. ¿Qué? Nada, deja. Ahí conseguí la pasta para el radiador también. Ah, buenísimo. Después me dice cuánto gastó, ¿eh? ¿Qué hay en el galpón más? Que no hay, querrás decir. Pucherías, de todo un poco. ¿Y Don? ¿Qué tiene? Y acá hay que... todo un poquito, como los viejos, ¿viste? Hay que cambiar el filtro, aceite. Hay que mantenerla, pero es muy buena la camioneta. ¿Completita? Sí, sí. Sí, se nota que es buena. Esto es chapa. Tiene sus años, ¿no? Sí, no, tiene más años que yo, pero anda bien. Hay que cambiar el filtro, ahora tengo que limpiar la bujía. Y bueno, siempre hay que hacer algo de mantenimiento, si no... Y sí. Bueno, cuando quiera le doy una mano. Bueno. ¿Sí? Sind sie podisch gebracht? No, mami, tomé recién, le toca a usted. No, nena, me cae mal el mate. Estoy un poco cansada. ¿Por qué no se va a recostar entonces? Yo le digo que padre, usted sigue, sigue. ¿Qué le dijo el médico? Ya sí. Entonces. ¿Y el Emanuel? ¿Was schafft denn der? ¿No estará aburrido? Está en el galpón ahí con Brickman haciendo no sé qué. Diciendo a Emanuel de las cosas viejas del abuelo. Muchas cosas que no sirven. La trilladora, por ejemplo.
Está ahí parada, muerta de risa. No sé. Se podría vender. Ah, no. La trilladora sirve también. Sirve. Sirve. Claro que sirve. Pero podríamos venderla ahora que está sana, antes que se arruine. Ay, los frutos. ¿Eso qué te hiciste? Ay, los que encontremos. Oh, es tuya. Mire, mami. Ah, sí. ¿De dónde es que molt? Emma, ¿no se acuerda? Ah, tu abuelo lo tenía colgado en el galpón muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué decir usted ahora? Un montón de cosas. Me parece un certificado, ¿no? Sí, es del abuelo. Para que se rompe todo. Mira esto. Ay, la libert. Ah, ¿usted ha ido al pueblo a comprar cosas? Depende. ¿Por qué? ¿Faltó algo? No, preguntaba nomás. Y ahora tenemos que ir el jueves, ¿te acordás, no? Sí, sí. Bueno, normalmente más que una vez por semana no vamos. Está bien, pregunté nada. ¿Vos vas a estar? Sí, sí, calculo que sí. Mamelos. ¿Qué le dije? Yo seguía con esto después de terminar las cosas de la casa. Algo hay que hacer, mija. ¿Y ahora a dónde va? Voy a dar de comer a las gallinas. Están tan flacas las pobres. Sí, como si las gallinas las fueran a cuidar si le pasa algo. Soy yo la que lo tiene que cuidar después. Pobres gallinas. Laude fetre son. Good morning. Yo voy al galpón a arreglar la camioneta y se la termino para la tarde, ¿eh? Ah, qué bien. ¿No me dijo cuánto gastó?
Bueno, después lo mando a Emanuel para que lo ayude. Mami, yo tengo el agua para lavar las cositas. Me encargo yo, ¿sí? Ahora voy a darle comer a los bichos, ya vuelvo. ¿Tomas café, Concha? Bueno. ¿Milch cabe? ¿Café con leche? ¡Com, Lina! ¡Com! ¡Com, Lina! ¡Com! ¿Qué tal, don? ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien. Acá andamos. Anoche arreglé el radiador, pero ahora tengo que ir a buscar agua para echarle, ¿viste? Ah, buenísimo. Cuénteme que le traigo yo. No, no, déjame verme a llover. Si no cuesta nada. No, por bueno, favor, les traigo yo. Hola. Hola. ¿Qué haces vos? ¿Vamos, mascota? No sé qué voy a hacer cuando vuelva a Buenos Aires. ¿Y cómo se llama? Lina. ¿Eso para qué es? Agua, para el Brickman. Che, ma, ¿vos hablaste con la abuela? ¿Vos cuándo volvés? No sé, 3 o 4 días. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Qué? Digo, si hablaste con la abuela, si te preguntó algo. Preguntar pregunta. Pero no la quiero preocupar antes de ir a ver al médico. Igual yo no te preguntaba eso. Yo te hablaba de otra cosa. De lo mío. ¿A vos no te parece que yo tengo bastante? Me tengo que ocupar del campo, de los animales, de la abuela y me venís con tus cosas. No me parece tan grave lo que te estoy preguntando. Quizás es un mal momento, ¿no? Sí.
Pero no te ocupas de eso. ¿Hace otro, don? No, gracias, estaba muy rico. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vos, Emma? Mire que tengo una bandeja llena en la cocina. No, si como otro me va a bajar el sueño. Pero bien que tendría una siesta, ¿no? Merecida. Gracias, estaba todo muy rico, pero hay que seguir. ¿Quieren más jugo, don? No, gracias. ¿Se va a dormir la siesta? Sí. Debe estar cansadísimo. Y don, ya casi estamos, ¿no? Sí, sí. ¿Te animás a hacerlo acá? Bueno. ¿Ya sabes manejar? ¿Sí? No. Bueno, probá igual. Hacelo arrancar. ¿En cambio? No. Está en punto. Probá de vuelta. Ahí arrancó. Pegada en marcha. Regular un poquito que la vea como un poco. Acelerar. ¿El acelerador? Sí, sí. Ahí va, dejala en marcha. ¿Sí? Dejala en marcha, sí. Así. ¿Trae unos crepes, mami? Ya, concha. ¡Ah, nena! ¿Qué hace el Emanuel? Mira, Colche, las peras están todas comidas.
¿Qué son, bichos? Este año no hice dulce todavía. Había que buscar azúcar del pueblo. No se podía. Igual hay que bajarlas, porque si no se caen y se pudren. Y la comen los pájaros. Sí, y figos, fresas ya. Este año no se podía. Tampoco tuve ganas. Tu mamá se enoja porque ella no entiende. Pero ya va a entender, porque todos se entienden al final. ¿Al final de qué? Al final. Mucho que no camino por acá. Son so long. Antes tenía que caminar. Me conocía cada piedrita del campo. Ese campo allá, ese era de mi abuelo. Aquel campo también. Todo eso. Por Alzheim Vater Saland. Pero se iba vendiendo uno, otro. Uno llega viejo y tiene que dejar las cosas que ya no puede manejar. Y es así. ¿Qué se va a hacer? Es así. Uno tiene que dejar de hacer cosas que hacían todos los días, sin darnos cuenta. Cómo caminar hasta acá. Ahora uno se mueve cada vez más cerca de la casa. Y los lugares que veías todos los días, los ves menos, menos. Es así. Las cosas cambiaron mucho acá. Esta semana quiero verla a mi prima. Tengo ganas de ir. Hoy se puede. Mañana ya no se puede más. ¿Vamos volviendo, abuela? Vamos. Vamos.
Queda un poquito más. ¿Quién quiere? Sí, sí, hay un poquito. Poquito más, sí. Una gotita nomás. Ahí está, poquito. Ahí está, gracias. Yo me mandé una vez. La hice levantar a mi pobre madre a las 1 de la mañana. Queríamos amasar al otro día. Y era tantas las ansias que yo tenía de hacer la masa de trabajo. Me gustaba amasar hasta el día de hoy. Me gusta. Vos sabés bien. Sí, sí, sí. Bueno, cuando sentí el canto del gallo, viste que el gallo canta a la madrugada, a las 2 de la noche. Ese era mi reloj. Y la mayoría de la gente del campo, el reloj era, cuando cantaba el gallo se levantaba, no tenían despertador como ahora, viste, decía. Esa ya era la moda. Uh-huh. Me levanté, armé todo, el amasijo. Una vez que estaba hecha. ¿Qué edad tenía? Y tal vez 12 años más o menos tenía. Era chica. Yo ya tenía todo armado. Se levanta mamá y dice, ¿qué hiciste? Hice la masa, mami, yo conté. ¿Vos sabés la hora que es? Me dice. Son las 2 de la mañana. Y hay que calentar el horno ahora. Porque una vez que está la masa hecha, tiene la levadura. Y tenía que levar y hacía frío. Había que seguir la marcha. Y lo más triste es que no había leña para echar al horno. Y teníamos la parva de paja de lino allá abajo, al lado de un chiquero. A las 2 de la mañana en invierno. Yo la acompañaba a la pobre vieja en una lona, llevaba una lona con un rastrillo. Se había que sacar esa paja de las parvas. La paja se emparvaba antes. Sí, sí, sí. Por eso le duraba después todo el año para alimento de los animales y para hacer fuego. Me acompañó, la acompañé yo con. En un silencio total. Nadie hablaba. No habló ella, no hablé yo, porque yo no abrí la boca. Claro. Pero lo que ella hacía, yo la acompañaba. Buscábamos la paja, tuve que prender el horno. ¿Querés creer en la mañana cuando se levantan mis hermanos, mi papá? Estaba todo hecho ya. Habíamos hecho los tinecus, el pan casero. El pan estaba en el horno. Todo en silencio. Nadie habló. Nadie habló. Fue una travesura, pero, pero yo lo hice con tanta, con tantas ganas, con tanto cariño hice ese trabajo. Pobre mi vieja. ¿Cómo la hice renegar? Bueno, así. Iba a ser. ¿Te acuerdas, abuela, el valsecito ese que bailábamos, que usted me cantaba? ¿Ese? Sí, más o menos me acuerdo todavía. ¿Cuál era? ¿Vos querés que te cante ese cosito? ¿Cuál? Te vas a reír si no vas a entender el alemán. Y bueno, Un ben, mein Mann, besoffen ist, dann weiß ich, was ich tun. Dann stopp ich ihn Habersack und binden oben zu. Und wenn bitt, ach liebe Frau, mach auf, dann bin ich ihn noch fester zu und setz mich oben drauf. ¿Diste algo? Seguro que no entendiste nada. ¿Pusiste yuyo? Burrito para que no le caiga mal. ¿Qué hace, mami? ¿Va a comer chorizo? No. Es para el soquete ya. Soquete ya. Comer, colche. Comer, magunche. Soquetito. Pobre mi soquete ya.
está tan viejito. Todo canoso ya está. Qué cosa ni dientes tiene ya. Mastica y mastica. Pobre Soquete. Pobrecito. Nina, estaba pensando en el campo. El tema de la sucesión. Me parece que es hora de que quede todo en manos tuyas. ¿Qué decís vos? Sí, tal vez. Ahora que estoy viva todavía. Porque la Luisa también me dijo que era mucho más rápido el trámite. Porque no se sabe todavía lo que tengo. No se sabe, ¿no? Bueno, pero tenemos tiempo para eso. Ahora hay un montón de cosas que hacer todavía hoy. Ya sé, nena, ya sé. Tan rápido. Yo quisiera dejar todo hecho. Porque iba a ser mucho mejor para vos, Colche. Mejor para vos. Bueno, ¿se va a cortar el pelo, mami? Sí, un poquito. Bueno. Ordenamos un poquito acá. Le corto el pelo. Se baña, se pone linda. Bueno. Bueno, vamos. ¿Quiere mate? No, después. ¿Abuela? No, gracias, Colche. No. Le voy a cortar un poquito el pelo porque le molestan las orejas. Nena, ¿te le vas a cortarle vos? ¿Qué? Es fácil, un poquito la punta. Sí, ya sé, pero no sé, qué sé yo. Ahora le va a cortar Emanuel, ¿eh? Cortaba muy bien, muy bien. ¿Me va a cortar él? Sí, sí, quédese tranquila, abuela. A ver. ¿Vos sabés cortar? Sí, ¿cómo que no? Yo le voy a cortar un poquito las puntas, nada más. Mirá que tengo que estar linda porque quiero visitar a mi prima Luisa. Ah, no, pero si tiene que estar linda es otro precio. ¿Qué dijiste? Nada, es un chiste, abuela. No tan corto. No, un poquito las puntas nada más. Hace mucho que no la veo. ¿A quién, abuela? ¿A su prima? A mi prima. Antes siempre venía a visitarme el campo. ¿Y qué pasó? Vienen de que murió el marido. Quedó sola. Se le hace más difícil venir. Sí. Ella tiene una nieta de la edad tuya, me parece. ¿Ah, sí? ¿Vos tenés novia allá en Buenos Aires? No, abuela. Podés tener si ya sos grande. Sí, puedo, pero le dije... No tengo.
Nena. Ofe. Hola. ¿Qué pasa, mami? ¿Falta algo? Nada. Me duele un poco acá. Permiso. ¿Dónde? Acá. No me puedo echar agua cuando me quiero echar agua. Bueno, bueno. Me duele mucho. Yo le ayudo. Es cuando quiero echarme agua. Está ojos. Ahí voy. Quédese tranquila. Hoy vamos al médico. Le comentamos. A lo mejor es un golpe que se dio. Si no hice nada. Para un minuto. Cuidado. Quédese acá. Sentadita. Yo lo voy a secar. Emma, mi hijo. ¿Es tu hijo? Sí. Hola. Hola. Qué grande que estás, che. Pase. Prisman, ¿nos pasa a buscar 4:30 más o menos? Saludos a Flora. ¿Qué te anda pasando, Katy? Nada. Algo así. Unas molestias nomás. ¿Y qué te duele? Y me duele acá un poco. La panza me duele. Vos no habrás comido chancho anoche, ¿no? ¡Ah! ¡No! Mira que no es lo mismo comer de noche que comer al día. Es pesado, pero es tan rico. ¡Ah, sí! Vos sabés que a mí, de noche, el chancho me ataca. ¿Estás sola o no tenés compañía hoy? No. Mi nieta estudia a la tarde. Yo creía que tenía la misma edad que Manuel.
¿Cuántos años tenés, querido? 20. No, mi nieta tiene menos. Ma, voy un rato a la puerta. Bueno, sale un ratito entonces. ¿Recordás? Sí, de ese cancionero tenés vos. Sí. Ah, ya te voy a decir cuál me gusta tanto de acá. ¿Está todo en alemán? Sí, Colche, está escrito en alemán. Vas a entender poco. Está un poco fría el agua. Yo voy. ¿Lo caliento yo? No. Ay, pero las visitas. Pero bueno, gracias, querido. ¿Te acordás de este? Qué lindo que es. Sí, me acuerdo. Son todos conocidos. Oh, todos conocidos los niños. Katia, ¿qué te está pasando en realidad? ¿Y vos, Tonet? No sé, si no me dicen. La bofe no te dice nada. No, dice, mira, nix. Der Doktor va a sagte. Vielleicht manche Zeit hinkommt, dass ich was sehen werde. Ya te hicieron análisis y todo. Ya, aquí está. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo regresas? Y no sé, todavía voy a esperar que mami se sienta mejor. No la quiero dejar. No, yo le decía que menos mal que te tiene a vos. Muy importante que tenga la hija con ella. Vayan ustedes, yo ya voy. Pero dale, que lo están esperando allá. Dale, vamos. Bueno, dale, vayan, yo ya los alcanzo. Dale. Sí. Buenas. ¿Qué haces por acá? Estoy con mi vieja y mi abuela. Vamos a visitar a la prima. Yo estoy solo en casa, si querés. Anda, qué sé yo. Mi vieja se fue para nada. No, está bien, igual creo que en un toque ya me voy. Igual, queda acá a la vuelta, si querés. Si querés ir. Sí, pero no, estoy acá, tengo que llevar a mi abuela al médico. Estoy con eso ahora, viste. Claro. Bueno, cuando tengas tiempo, si querés pasar. Sí, en realidad ya me estoy volviendo a Buenos Aires, ¿viste? Mañana ya tengo la vuelta. Bueno, entonces otra vez será. Cuídate, nos vemos. Vaya bien con el médico, ¿sí? Cualquier cosa me avisan. Sí, claro. Cualquier cosa, yo, si les puedo dar una mano, cuente conmigo, ¿sí? Gracias. Chao, Luisa. Chao, querido. Cuídala mucho a la abuela. Ella es lo único que le queda, son ustedes. Sí, ya lo sé. Cuídala mucho, ¿sí? Gracias. Chao, suerte.
Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Por fin llegaron. Sí, ¿hay mucha gente? No, está todo tranquilo, re tranquilo. Había dos o tres personas nomás en la guardia, pero ya las atendieron rapidísimo. ¿Y una de esas? Ay, bueno, porque en unas horitas se oscurece. Ay, sí, 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 sí. Menos mal que va. ¿Y usted, abuela, cómo anda? Y ahí andamos. A veces mejor. ¿Qué va a hacer? Y bueno, tranquila, ya va a andar bien. Ya va a ver que va a andar bien, ¿sí? Ya va a ver. ¿Y ya la vio el doctor Vega? No, todavía no tenemos los resultados, pero nos dijeron que tenían que sacar sangre otra vez. Ah, ¿sabés qué? Yo voy a ver si lo encuentro, si está medio desocupado. En una de esas las puede atender antes, por lo menos no se vuelvan tan tarde al campo, ¿sí? Claro. Dale, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Ya está, sosténgase un poquito al lado. Ahí está. ¿Se siente bien? Sí. ¿Está mareada? Bueno. Ahora vamos a llevar esto a analizar. Ya va a venir el doctor, la va a ver. Si se siente mal, se acuesta un poquito, ¿sabes? Sí. Bueno, ya vengo. Quizás sería bueno vender algunas cosas, nena. Claro, mami. Le decía el otro día, hay cosas que ya no se van a usar más. Hay que revisar bien en el galpón. Hay muchas cosas. ¿Papá? Toda la vida de tu papá está ahí en ese galpón. ¿Pero qué va a hacer? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo una vez. Cuando quiera ir al galpón me avisa, mami. Vamos juntas y vemos lo que sirve, lo que no. Thank you.
Almacht's Kind fort. Después del mediodía, incluso sale a la tarde a las 4, ¿no? Sí. ¿Cómo hace la mermelada, abuela? ¿A qué? La mermelada. Ah, la mermelada. ¿Azúcar? Azúcar. Azúcar. ¿Peras? Una pizquita de clavo de olor y una pizquita de canela. Y se cocina bien lento, bien despacito. ¿Nada más? Nada más. Nada más. Toma, Emma. Llévalo para allá. Avísame cuando llegues a casa, ¿sí? Thank you.
Cuídate mucho, Colche. Cuídate. Voy a estar bien, abuela. I hope this okay. Thank you.